Salvamento Marítimo ha rescatado en la tarde de este lunes una patera con 71 inmigrantes ilegales, que ha sido trasladado hasta el muelle de Arguineguín, en Mogán, Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias y Cruz Roja. Los inmigrantes ilegales, tras ser trasladados hasta el citado muelle, fueron asistidos por el dispositivo sanitario formado por personal del Servicio de Urgencias Canario de Atención Primaria y Cruz Roja. Finalmente, cuatro de los inmigrantes, todos hombres, tuvieron que ser evacuados a dos hospitales con heridas moderadas.